asoma es tu risa si viene aguacero. Ponte delante del miedo y pídele más. Que me despierto cansado, repleto de anhelos. Nunca me has dado un abrazo y ya vuelo a ti. Nunca me has dado un abrazo y ya vuelo a ti. Ana, que rompes la lluvia y la brisa, ando perdiendo la prisa en tu ventana. Ana, si cantas yo canto contigo, ando perdiendo el abrigo en tu ventana. En tu ventana, ahora y ahora, ahora y ahora, ahora y herido. Tu sol rotundo me avista, me incendia los miedos. Trato de dar otro paso, me niego a callar. Que me despierto cansado, repleto de anhelos. Nunca me has dado un abrazo y ya vuelo a ti. Nunca me has dado un abrazo y ya vuelo a ti. Ana, que rompes la lluvia y la brisa, ando perdiendo la prisa en tu ventana. Ana, si cantas yo canto contigo, ando perdiendo el abrigo en tu ventana. Ana, si vuelas yo vuelo contigo, puedo ser más que un amigo si solo asomas, si solo asomas. Ahora y ahora, si solo asomas, si solo asomas. En Entre Manos, si canta, cantamos con él. Es un guerrero, un trovador apasionado, y quiero empezar haciéndole una pregunta y que sirva esta como bienvenida también. ¿Dónde aprendió Nelson Valdés a ser un gallo fino? Bueno, muchas gracias por la suerte de estar aquí contigo, Rey, con Martica. Es un privilegio. Y sobre todo porque yo sé que mis viejos que me están viendo ahora mismo se van a sentir muy, muy orgullosos. Yo creo que los que conocen del campo y de los gallos, todos los gallos son finos hasta que no se le ponen espuelas. Yo creo que he hecho lo que he sentido que debo hacer en la vida. He sido consecuente con mis padres, con lo que ellos me enseñaron a hacer. Y ojalá que la paz siempre esté de por medio para no tener nunca que ponerme espuelas y ver de verdad si soy un gallo fino. Óyeme, yo quería preguntarte también, Nelsito, tú eres un trovador joven, y a pesar de tu corta historia discográfica, tú tienes disco donde registras tus canciones, pero te gusta también interpretar y versionar. Pero en estos tiempos hiciste un trabajo muy interesante. Yo podría decir que es un trabajo muy atrevido, de valentía,
que fue ese disco que hiciste homenaje a, con las canciones que interpretaba el Benny. Benny, que es un referente no solo para los cubanos, vamos a decir que para el mundo. ¿Por qué haces esto? Bueno, Cienfuegos es un lugar al que le debo todo en mi vida, a los cienfuegueros y a la ciudad. Y Benny Moré, para los cienfuegueros, significa tal vez un poquito más que lo que significa para todos los demás, porque Benny es nuestra vida, nuestra cotidianidad, es nuestra religión. Y aprovecho este programa, como otros que he aprovechado, para decir que fue simple y llanamente eso, homenajear a Benny. No, que es lo más importante, lo que me parece. Yo también veo ahí también es el respeto que tú. Sí, claro. Porque eso es respeto. Somos cienfueros, los cienfueros amamos a Benny y Benny es Benny. Así que venga otra canción. Vamos allá. Esta canción está en el disco Sueños Diminutos, que también hay una canción de Rey. Y bueno, para nuestras niñas y niños. El camino amaneció mejor, a Chinea le llevé una flor, en el patio crece el cundiamor de mis amigos, sin zapatos se juega mejor, aunque a veces quema un poco el sol. Yo quisiera ser un aviador, ganarme una nube, y tengo una bruja que alivia mi pecho con un solo diente colgada en el pecho. Y crecer a una extraña velocidad, porque ojos de niña quizás necesita la tierra. Y gritar, el amor es la fuerza vital, denme un barco y seré el capitán de todo lo feliz. De todo lo feliz. Araraio, ireo, raio. No cruzo la calle si no es de tu mano. Leyendo a Martí, descubrí a los enanos. Tengo un escondite y un árbol sonoro que da mariposas a pesar del lodo. Y tengo una bruja que alivia mi pecho con un solo diente colgada en el techo. Y crecer a una extraña velocidad, porque ojos de niño quizás necesita la tierra. Y gritar, el amor es la fuerza vital, denme un barco y seré el capitán de todo lo feliz. De todo lo feliz. Tengo una bruja que alivia mi pecho con un solo diente colgada en el techo. Gracias.
Esta es Cubavisión y este es Entre Manos, que también, por supuesto, está en las redes sociales, está en Facebook, está en Instagram y en todo lo demás. En todo lo que aparezca. Seguimos conversando sí, con Nelson Valdés, este trovador cienfuegero de Cuba y de la buena vibra también. Sí, como no. Nelsito, como le dicen cariñosamente todos sus compañeros de canto y los amigos. Nelsito, eres diputado de la Asamblea Nacional. Eso es una alta responsabilidad para ti. Pero además continúas haciendo las canciones, allí mismo levantas tu voz, dices tu verdad. También representas allí, representas a un montón de cubanas y cubanos. Yo te pregunto ahora, cuando Nelson está sentado allí en la asamblea, ¿qué piensa antes de levantar la mano? ¿Qué piensa antes de votar? ¿En qué piensa Nelson Valdés? Yo creo que lo trascendental de todo lo que sucede alrededor de la Asamblea, al menos para mí, es la historia, los grandes artistas e intelectuales que han pasado por la Asamblea Nacional. Yo soy un muchacho de campo, del Escambray de Cienfuegos, que en algún momento de su vida las circunstancias lo llevaron a decir lo que sentía y lo que pensaba en favor de un país que dignificó a mis padres, a mi viejo, de Ceibao, un pequeño pueblo antes de llegar a Santa Clara, de 14 hermanos, a mi madre de la Carranchola, de Manicaragua, a la que este país le dio tantas oportunidades. Y de alguna manera, lo primero es los extraordinarios compañeros de mi ciudad, de Cienfuegos, con los que cuento. Lo otro es la relación muy cercana que tengo con casi todos los barrios. Soy de allí, vivo allí, convivo allí con todos los que están ahí. Y lo más importante es que, a pesar de los ataques, de la gente que distorsiona lo que es uno como ser humano o como cantautor con el hecho de pararse en un lugar a defender la patria sin miedo, a decir lo que siente. Siempre pienso en Pedro Luis Ferrer cuando dijo: no voy a pedir perdón por la vida mía, yo soy lo que supe ser y qué maravilla. Y estoy muy orgulloso de lo que soy. Estoy muy feliz de poder estar del lado de la gente que me dio siempre amor y de ser recíproco con lo que significa este país para mí. Soy graduado de instructor de arte, como te decía, vengo de una familia extremadamente humilde, que además después tuvieron la oportunidad de ser ingenieros, de ser hombres y mujeres valiosos para la patria en sentido general. Y voy a estar siempre ahí donde siento que es mi deber y yo, ejerciendo esa libertad, siempre digo lo que quiero decir y alzo mi voz. Si otros no alzan la voz o no dicen lo que quieren decir, bueno, esa cobardía queda de su parte. Yo siempre voy a decir lo que quiero decir. Tú alza la voz. Bueno, siempre. Pues canta también lo que sientes. Vamos aquí ya. En Entre Manos. Esta canción se llama Voy cruzando el río y se la hice a un montón de hermanos que en estos tiempos difíciles decidieron emigrar. Y es también porque ellos también saben del amor y han sabido respetar y querer el hecho de que otros hayamos decidido quedarnos de este lado a seguir empujando en los vientos difíciles. Voy cruzando el río, llevo tu sol encendido y tu voz alivia mi voz. Y este amor que me ha crecido, lleva tu sol encendido y tu voz alivia
a mi voz, y tu voz alivia mi voz. Crece la lluvia que estremece, el ruido de los peces parece una canción, y este olor a frío es un puñal enternecido. Tú de mar en mar, tú de mar en mar, y yo que no te olvido. Voy cruzando el río, llevo tu sol encendido y tu voz alivia mi voz. Y este amor que me ha crecido lleva tu sol encendido y tu voz alivia mi voz. Y tu voz alivia mi voz. Cantas tan alto que anochece, en mí la hierba crece, le da sombra a mi flor. Y este olor a frío es un puñal enternecido. Tú de mar en mar, y yo que no te olvido. Voy cruzando el río, llevo tu sol encendido y tu voz alivia mi voz. Voy cruzando el río, llevo tu sol encendido y tu voz alivia mi voz. Y este amor que me ha crecido lleva tu sol encendido y tu voz alivia mi voz. 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 Nelson, tú, bueno, has hablado mucho desde que empezó el programa de tus padres. Uno también en la vida tiene otros padres, los padres que elige, ¿no? Yo recuerdo que estábamos juntos cuando recibimos la noticia de que ya Vicente Feliú no estaba en esta dimensión. Y estábamos en Casa de las Américas y nos acompañamos cantando Créeme. Tampoco está en esta dimensión Lázaro García, que fue un padre también para ti. Y entonces te quiero hacer dos preguntas. ¿Cuál crees tú que es el deber de los hijos cuando esos padres que uno admira ya no están? ¿Y cómo saber cuando somos leales a su memoria? Mucho antes de conocer a Lázaro, cuando empecé a estudiar instructores de arte, que vine del Escambray después de una suerte de debate interminable con mi madre, que quería que yo fuese ingeniero y demás, casi todos en mi familia lo son, tuve la suerte de conocer a un ser extraordinario al que siempre llamo para verificar si la brújula de lo que hago todos los días y proyecto desde esta suerte maravillosa de hacer canciones, Ariel Barreiro. Y Ariel es ese elemento imprescindible en mi vida. Gracias a Ariel confié en que podía seguir haciendo eso que me gusta. Y la suerte del universo me hizo llegar a Lázaro García, que es un ser... Primeramente es un cantautor extraordinario. Segundo... es uno de los grandes ejemplos de revolucionarios que tengo en mi vida. Tercero, son esos gallos finos de los que tú hablabas, que además lo demostraron. Estuvieron en momentos y circunstancias de verdad, donde había que ser un gallo fino. Esos con espuelas, de los que no se huyen. Inclusive
sufrieron simulacros de fusilamiento, estuvieron en los años donde ser revolucionario era una condición real, como lo fue mi padre, que estuvo en Angola, que dijo, aquí estoy para dar la vida por mi país, esos gallos finos reales. Y yo tengo que ser y soy, dentro de la medida de mis imperfecciones como ser humano, lo más leal posible a esa memoria, a ese Lázaro García, a ese Ariel Barreiro y a ese Nelson Porfirio Valdés Pérez, que es mi padre biológico, a los que le debo la mayoría de mis condiciones. Yo no sé si mis hijos, a estas alturas y dentro de las redes sociales y dentro de lo que sucede en su vida, son consecuentes con lo que yo siento. Lo que siempre voy a estar es dispuesto a darlo todo, casi todo, por lo más grande que me enseñó mi madre, que tuvo ella cuando triunfó la revolución, que es tener patria. Y yo no sé si estoy en el camino correcto o no. Yo estoy en el camino que he elegido y en el camino de que, por muchas circunstancias históricas, un hombre sin patria es prácticamente un hombre a la deriva. Y yo, mientras tenga fuerza, estaré empujando para poder conservar una patria imperfecta en circunstancias extremadamente difíciles, en las que muchos lo hacen bien, otros no tanto. Y yo creo que eso es ser revolucionario. Mirar al sol y verle todas las manchas, y en el lugar y en el momento correcto poder decir lo que uno cree que es mejor para la patria y para Cuba, que es lo más sagrado. No solo para nosotros los que estamos dentro, o no solo para nosotros los que somos revolucionarios, también para un montón de gente que a lo mejor no es tan revolucionaria, pero tampoco quiere nada malo para su patria. Que es, conozco un montón de amigos que no son revolucionarios y son antiimperialistas, y todos los días denuncian en sus redes sociales lo que está pasando, el asesinato discriminado, atroz contra los palestinos, todo lo que sucede alrededor de un país como el nuestro. Y siempre lo he dicho en privado y por eso también lo he dicho en público, hay mucha gente de izquierda con la que no me tomaría un café, y hay mucha gente que no es de izquierda y que son excelentes seres humanos, y viceversa. De eso está hecho el mundo. De que podamos respetarnos y querernos por igual, a pesar de la diversidad de lo que pensemos. Entre Manos es un pedacito de esa patria y es tu casa. Gracias. Así que nos despedimos contigo, con tu palabra y con tu verdad. Gracias a ti por estar. Gracias, hermano. Y no sé si cantar o decirle al corazón que algo está muriendo. Álzame la voz. Y no sé si estallar o decirle al corazón que algo está naciendo. Álzame la voz. Álzame la voz. A una caída del río yo le había puesto tu nombre. Tus tardes huelen a luna en la orilla de este hombre. Lo feliz vuela en el pecho, lo triste son las coronas. Vamos a repartir alas y que se pongan de moda. Y no sé si cantar o decirle al corazón que algo está muriendo. Álzame la voz. Y no sé si estallar o decir al corazón que algo está naciendo. Álzame la voz. Álzame la voz.
por si un día van a matarme haciendo revolución. Beso al salir a mi madre, cruzo los brazos al sol. Fui Rómulo antes que Cristo, carretero pescador. Un buen café a la espera del tren, basta para un soñador. Corazón, que algo está muriendo, alzame la voz y no sé si estallar o decirle al corazón que algo está naciendo, alzame la voz, alzame la voz. Alzame la voz, alzame la voz, alzame la voz, corazón, corazón, alzame la voz, corazón. Gracias, Nercito. Muchas gracias. Gracias a ustedes.